Estamos afuerita de donde está el Congreso de Morena, este Congreso extraordinario que pues convocó a Andrés Manuel. Se oye la voz a lo lejos de Andrés Manuel. Miren nada más a quién me encontré en el Congreso, a Pedro Miguel, que siempre es un gustazo verte, encontrarte, siempre. Vaya, de verdad, no sabes qué gusto me da verte siempre. A mí también, Manuel. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ves el Congreso? Mira, creo que es una demostración espléndida, más que de fuerza, de coherencia, de diversidad, de pluralidad, de que tenemos una organización viva, de que hay debate, de que hay inconformidades y de que hay cauces para las inconformidades. Yo me voy con esto, es decir, ayer aquí en este congreso se armó un psicodrama, una terapia de grupo, en donde todo el mundo dijo que estaba hasta la madre de algo. Y hubo tolerancia y hubo orejas para esas voces. Esto es fundamental, esto nos habla de la fortaleza de una organización. Sabemos que Morena cruje por diferencias, por conflictos, por todo esto, pero sabemos que tenemos los vehículos para encauzar estas diferencias y para convertirlas en ventajas, para convertir en ventaja lo que en otras organizaciones podría ser una grave discapacidad hacia la acción. No, aquí tenemos ventajas y vamos a convertir la riqueza humana, ideológica, política de Morena en una fuerza de acción para la transformación del país. ¿Cómo podemos en estos tiempos tan difíciles, aparte de estar en este tipo de actividades, cómo podemos consolidar la esperanza en nosotros? Porque a veces la gente dice, es que Morena es lo mismo. ¿Cómo logramos que la gente entienda que la esperanza está? ¿Cómo construimos esperanza? De tres maneras. Creo que tenemos ya una fuerza en cargos de representación popular. Tenemos presidencias municipales, delegaciones, curules, y ahí los compañeros que están sentados en esos cargos tienen que mostrar la diferencia. Y creo que lo han estado haciendo. Creo que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en San Lázaro, en las delegaciones, en la Constituyente, ha habido una clara diferenciación entre lo que es Morena y lo que son los partidos del Pacto por México. Es decir, nos quedamos solos en todas las votaciones. Bueno, pues ahí tienen, sí somos distintos. Uno. Dos. No somos una organización exclusivamente electoral. Somos una organización que cree en la vía electoral, entre otras vías, para lograr la transformación del país. Pero no estamos sentados esperando a que en el 2018 Andrés Manuel gane la presidencia para empezar esa transformación. Claro. Tenemos que empezarla hoy, ¿no? ¿Y cómo la hacemos hoy? De la mano de los movimientos sociales. Somos la única organización que ha estado de manera consistente con el magisterio, que está con las comunidades, que está con los compañeros de Guerrero. Nuestros compañeros en Ciudad Juárez están con los trabajadores y trabajadoras de la maquila, que hay toda una insurrección. Estamos y hemos estado en las marchas por Ayotzinapa. Es decir, esta es nuestra vocación, es una vocación totalmente distinta de un partido que lo que busca es ser vía de colocación para puestos electorales. Nosotros no vamos a las luchas populares en busca de votos, nosotros queremos votos para impulsar las luchas populares. Gran diferencia. Gran diferencia. Pues ya estamos ahora sí que a punto de que esto se desaten todos los demonios, ya estamos en vísperas de que el 2018 ahora sí nos rasgue la cabeza. ¿Qué querrías decirles a las personas para poder trabajar hacia el 2018 ahora? Ahorita en la estructuración que necesitamos en todas las comunidades, en todos los comités. A la militancia de Morena, yo quiero decirle que dejen de hablar de Morena en tercera persona. Que dejen de decir Morena es esto, Morena no es aquello. Tú eres Morena, él es Morena, yo soy Morena, nosotros somos Morena. Habla en primera persona. Y de nosotros depende a dónde va Morena. Claro. De nosotros depende que Morena se corrompa o que no se corrompa, que mantenga la fidelidad a sus esencias, que cumpla con su mandato como transformador del país, que gane la elección de 2018, que no la gane. Dejemos de depositar culpas, que si Andrés Manuel dijo esto, que si no lo dijo, que si el presidente del comité municipal tal cosa. Nosotros somos Morena y de nosotros depende a dónde vaya, de nosotros depende que se mantenga y de nosotros depende, en última instancia, que recuperemos
recuperemos este país y que volvamos a transformarlo en lo que debe ser un país, que es una máquina para vivir y no una máquina para morir, que es en lo que nos la han convertido, una máquina para morir de bala, de tristeza, de miseria, de hambre. Pues vamos a estar en la gran batalla. Ya nos toca, ¿no? Ya nos toca ganar. Lo hemos ganado dos veces, pero no ha habido suficiente sociedad para defenderlo. Nos falta esa consistencia de la sociedad, que dice, esto ya no va a ser otra vez lo que nos sucedió. Tenemos que demostrarle de una manera muy inteligente, pacíficamente, pero ya estamos en la víspera. Te agradezco muchísimo que estés con Elige el Rayo ahora. Pronto lo vamos a tener platicando más largo y tendido, porque con este hombre hay mucho de qué hablar, de muchas cosas, pero ahorita sí lo agarramos aquí ya en afuera del Congreso. Muchísimas gracias. Manuel, es un gusto. Igualmente para mí. Gracias a todos.